por Anchoa. Ah, mira, ya sé por qué suena, po. Suena por esta cosa. Pican pero no se enganchan, quizá el anzuelo es muy grande. Unos que son para jureles de 17 gramos para saber qué hay, además de la anchoa. Lo más probable es que sea la misma anchoa lo que me pica. Y es la misma anchoa lo que me ataca. En este mismo sector he sacado jureles, cabinzas y la otra vez saqué una cabrilla. Pero en la tarde. Buenas, ¿qué tal? Chico, ¿sacó algo ahí recién? Sí, pues estaba más cerrado, pero luego estaba lleno de lobo. Está lleno de lobo, sí. Sí, lo vi como ahí intentando sacarlo lo más pero rápido posible. Sí, eran como 2,5 kilos. Andan, pero los monos andan cazando, por ejemplo, siento que está oscuro acá. Sí. Es puro anchoa. A los lados. Cuando termina el oscuro, ahí está cazando el mono, pero hay una pared de lobo, como que el lobo está. Está retenido. Claro, está ahí para aguantar la anchoa para acá. Claro. No, si yo lo estaba viendo con binocular para allá y espectacular así, pero están. Pero no se acercan, po. No. Una de esas, sí, po. se cansa y cuando antes de oscurecer puede que pique algo. Sí, po, sí, ojalá, po. Ah, están saliendo allá están entonces. Están picando allá porque los lobos deben estar cargados para Es un bonito. No se puede hacer lo que vemos. Ya, sí, ya se murió. Ay, no. Es un pájaro. Thank you.
Al menos salí ilesa, ¿viste? Quédate nomás, cuidado. Quiero que el agua se calme. Ta-da!